Es un cambio, es así, no de manera electoral, porque una dictadura no entrega el poder. ¿Eh? ¿Han hablado con empresarios? Estamos sobre hablando con empresarios. ¿Cómo están los ánimos? Hay de todos, hay empresarios que de ellos se apuntan mañana, hay otros que son un poquito más duros, hay otros que estarán comprometidos, me imagino. Entonces, este es un proceso de alto quilaje, hablándolo, explicando, y tenemos ahí en la lista gente que se está sumando, pero es un proceso de gestación que toma ¿cuánto tiempo? Toma tiempo, no le puedo decir. Esto puede avanzar rapidísimo en una semana o puede requerir un poquito más, pero no podemos decir cuándo, porque también es parte de la estrategia. Señor García, ¿por qué quieren que el Partido Nacional se vaya del poder? Queremos porque en una sentencia de Nueva York, en un debido proceso, con pruebas, testimonios, armas incrustadas con el nombre de Juan Manuel Hernández, narcolibretas que luego la gente la mata, el niño la libreta, etcétera, 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 se determinó legalmente que este gobierno, que Tony Hernández usó este gobierno, la estructura del poder, para el narcotráfico internacional. Eso es algo grave, gravísimo. Es casi caer como un narcoestado. Entonces estamos luchando contra eso. Usted es abogado. Si hay que hacerle reformas al sistema de justicia, ¿cuáles plantearían? Y que estén en relación con lo que planteó el relator del alto comisionado de los derechos humanos cuando visitó el país. Se requiere, en primer lugar, estructuras independientes, instituciones fuertes que hagan su mandato, no lo que les dice el presidente, que sean gente comprometida y que hayan reformas electorales y que leyes dañinas como la ley de la secretividad desaparezca, que venga una ley de colaboración eficaz, que el Código Penal quede a un lado, que hayan leyes fuertes, que las leyes malas se eliminen. Es parte de todo un proceso que este gobierno no lo va a hacer porque ellos hicieron esto. Por lo tanto, es importantísimo sacar a este partido que ha contaminado todas las estructuras del poder. Se está promoviendo un paro nacional. ¿Cómo impulsar desde la calle a que el pueblo entienda que necesita un mejor sistema de justicia? El paro nacional es algo que vendrá de abajo para arriba y de arriba para abajo. El pueblo está ahí, pero es necesario que los sectores empresariales se apunten al paro nacional. Es necesario que fuerzas sociales se apunten al paro nacional, como sucedió en Guatemala, en Ecuador, en Hong Kong. Tenemos que todos los hondureños unirnos y apuntarle a un paro nacional. Es la única manera. Cuatro partidos hablando para un paro nacional sin el apoyo de las demás fuerzas no existe. Entonces estamos en eso, gestando un paro nacional, hablando con los actores de la sociedad, explicando que es la única manera para que este gobierno se vaya. Un gobierno digno renuncia ante estas acusaciones, deja que la imagen del país se levante y provoca cambios. Pero aquí niegan todo, aquí todo está color de rosa, es un país maravilloso, alicia en el país de las maravillas, como dicen ellos. Así este país no va a cambiar nunca. Usted sabe que para eso se requieren valores y principios. Correcto, y legalidad, gente decente, lo mejor de Honduras, es la única manera. ¿Cuándo estaremos viendo los resultados de esa movilización? La gestación es un proceso que es como una incubación. Puede durar poco, puede tardarse un poquito más. Depende de los avances que hagamos con las fuerzas, porque este paro nacional va a ser un paro hablado. Entonces en eso estamos. Usted sabe que la gente se moviliza cuando su interés personal está incluido. El interés personal está ahí porque la gente no tiene trabajo, no tiene medicinas. Entonces, ahí está el interés personal, pero el pueblo ocupa líderes y sectores de otros campos unir, que se una para que sea éxito. Pero el pueblo ahí está, con su interés personal, preocupado por sus hijos, por su seguridad y por tantas cosas más. Ahora es de unirse y esta coalición es lo que estamos apuntándole. Muchas gracias, abogado Tony García.